Hello, Eugenia. Hello, Sandra. Hello, Good good evening. evening, teacher. Good evening. How are you today? Good day. Oh my goodness, sounds great. Ah, no sé cómo se dice. Huh? Tired. Cansada, no sé cómo se dice. Tired. Yes, tired. Tired. Yes, así. That's the way to read aquí. Tired. 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 This Tired. is it. Let's Tired. see. Tired. 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 Solo si se dice tire. Tire. Y con la D se dice tired. Esa es cansada. Hello, Carlos. How are you today? Hi, teacher. Fine, good. I'm doing great. Thank you for asking. My good. Today is a wonderful day. Hoy es un día muy bonito. Gracias a Dios, sí. Muy Yes. bendecido. Yes. Blessing. It's a blessing day. Okay, blessing days. Ya bendecido. Blessing day. Yeah, blessing day. That's it. It is a blessing day. Okay. Es un día Bendecido. bendecido. Si usted dice it has. Hello, good evening. Hello, good evening, David. It has been a blessing day. Esto ya es. Ha sido un día bendecido. Okay. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. All right. It looks like it's raining, huh? Parece que está lloviendo. Sí, ya se calmó acá, la verdad, aquí en el puerto ya no está lloviendo. Ya pasó la lluvia, aquí Pensando, comienza va. la lluvia. Aquí más fue la bulla. Oh my goodness, Sandra, is that you, Sandra? Okay, solo fue el. Solo fue la gran escándalo que venía en la gran lluvia y nada. Y cuando no hay escándalo, llueve duro, ¿ah? Sí, porque el domingo se fue. De la nada se vino una gran tormenta que me agarró en la calle que ni se miraba nada. Y las calles aún así llenas, inundadas. ¿Y maneja usted o la Sí. manejan? No, yo manejo. Okay. Y así. Oye, es que cuando dice, ¿dónde vienes? No les digo yo, no vengo, me traen. Porque es el. O al menos que no vaya manejando, sí, ¿verdad? ¿Dónde vienes? Oh, Sí. vengo por la. Tal, tal. Pero cuando llevan a uno en bus, ¿no? Lo llevan. ¿Dónde? Pues sí. ¿Dónde vienes? No, me traen. Así que ahorita me traen aquí por la. All right. Bueno, today we are going to be keep talking about information questions. ¿Se acuerdan de las information? Yes. Ayer vimos, yesterday, we were talking about how to use them y para qué las usamos and what they are used for. Today, we are going to be talking about the structure of those questions. Ayer hablamos acerca de para qué las usamos y cómo las usamos. Hoy vamos a ver la estructura de ellas para que nosotros después podamos escribirlas y cambiar lo que sea necesario de la oración. We will be able to manage or to change anything in the sentence, whatever, and we will be able to fit the sentence to our needs. Vamos a poder cambiarlas a nuestra necesidad, ¿verdad? Porque se acuerdan que este capítulo nosotros vamos a hablar de lo que del departamento y qué es lo que hacen en ese departamento, o si yo trabajo en ese departamento, qué es lo que hago. Ok, entonces, por ejemplo, si, por ejemplo, si decimos, what does David have to do on, let's say, Friday? Yes, what does David have to do on Friday? Sí, para escribir esta oración necesitamos nosotros saber alguna estructura. Yes. O vamos a decir why.
Why does Carlos is happy? Why does Carlos is happy today? Yeah. Why does Carlos is happy today? Yeah. Y Carlos estaba feliz de día. Yeah. Yeah. Oh, who do you think is going to, who do you think is going to pass this course? Yeah. Who do you think is going to pass this course? Yeah. ¿Qué piensas de este curso? Huh? ¿Y qué piensas de este curso? Yeah. And what does Sandra do on Saturday? What does Sandra do on Saturday? Sí, esas son preguntas que nosotros podemos hacer usando la WH Information Question. Ahora, vamos a ver cuál es la estructura. La estructura para esta WH question es as follows. Va de la siguiente forma. Tenemos que tener la WH word at the beginning of the question. ¿Sí? Después tenemos el auxiliary. Que el auxiliary puede ser either do or does, dependiendo del pronombre, ¿sí? Entonces el auxiliary verb puede ser do or does. Luego, después del auxiliary, nosotros lo que ponemos es el subject. El subject puede ser un pronoun o puede ser el noun. ¿Sí? Puede ser un proper noun o un improper noun. Entonces tenemos el WH, auxiliary, plus subject, y luego viene el complement. ¿Ya? Viene el complement y luego después del complement viene la question mark. Viene la question mark. Y esa es la estructura de las oraciones WH, Information Question. Si se fija, aquí, si vamos a sacar esta parte por parte, venimos y decimos, ok, la WH es la what, ¿verdad? Luego, el auxiliary es el does. Sí. Luego, el subject es Sandra, Sandra, no Sandro. ¿Quién puso Sandro? Yo puse Sandra, no Sandro. Le aseguro, le juro, Sandra, que yo puse Sandra, no Sandro. Alguien, Carlos me lo ha cambiado quizás. Ya vamos a ver el video, sí. Ok, what does Sandra, Sandra sería el subject, ¿verdad? Y what does Sandra do on Fridays? Yes, Fridays. What does Sandra do on Fridays? Eso sería el complement y luego vendría la question mark. Y ahí tenemos todas las partes de la estructura de la oración que estamos aprendiendo. Esa es la estructura que ustedes van a usar en todas las oraciones que tienen WH. El WH, el auxiliary, do or does, el subject plus complement plus question mark. Y ahí no nos vamos a, no nos vamos a perder. Sí. De ninguna forma vamos a perderlos. Pichar en la número 2, que le fue una de más. ¿Dónde? En ¿Aquí? guay, guay. Ya. Yeah. Vea, esto fue Sandra, la que, como le escribí, como el nombre de ella se lo escribí mal, entonces dijo, ah, ya no, no, hoy me la desquito, yes. Le voy a poner la guay ahí, ok. Sandra, no sea así, si fue Carlos el que hizo eso. Ok, what does Carlos, ajá, aquí sería why does Carlos is happy today, yes, why does he is happy.
Why does Carlos? Why does Carlos? Vamos a poner, why does Carlos work on the new project? Vamos a poner, como estamos hablando de cosas del trabajo, entonces, why does Carlos work on the new project? Yeah. Why does Carlos work on the new project? ¿Por qué Carlos trabaja en el proyecto nuevo? Y aquí es what does Sandra do on Saturdays. Ok, entonces esa es la estructura de la WH Information Question. Y ahí es donde vamos a basar nosotros. Cuando usted esté escribiendo algo y lo escriba de otra forma, le voy a decir, ¿cuál es la estructura de la oración de la WH question? Y usted me dice, oh, ok, WH, auxiliary verb. Ok, vea, si usted lo escribe así, se ve bien, pero se ve bien así. What David does have to do on Friday, se ve bien, pero no es correcto. Ya, no es correcto escribirlo de esta forma, porque sería escribirlo en la forma español. Esa es la forma correcta, WH plus auxiliary verb. Ok. ¿Estamos bien ahí? Ok, entonces teníamos el homework que teníamos ayer, que les quedó a cada uno de ustedes, y era traer una what, when, where, why, and who. Era una oración. ¿Quién va a comenzar? Freddy me está diciendo, yo, teacher. Ok, Freddy, go. ¿Y yo por qué, teacher? ¿Y por qué? Yo pasando iba. Okay. Pero yo las hice con algunas con is. Bueno, ahí me corrige. Sería la primera. What is your favorite color? Yes, what is your favorite color? Me quitaste mi pregunta. La otra sería, when is your wedding anniversary? Mm-hmm. Anniversary, yes. La otra sería, en esta sí tenía dudas, pero me corrigen, sería, where does he live? Where does he live? Where does he live? Ajá. ¿Dónde vive él? Mm-hmm. Ok. En esta también tenía dudas. Which is color, red or blue? ¿Cómo? Which is the color, red or blue? Yeah, ahí tenemos que poner un escenario para poder dar la opción, porque el which se usa para opciones. Falta el escenario, ok. Escenario. Ok. El otro sería, why are you playing? Porque estás jugando. Uh-huh. Otro, el who is the new boss? Yes. El how sería, how do you play soccer? How do you play soccer? Okay. Very good, thank you. And how many seconds are in the minute? How many seconds are in a minute? In a a minute. Minute. A minute, okay. Yes, in the minute, no, in a minute. In a minute. Yes, how many seconds are in a minute? Okay. El, sería la otra. How much sand is in the sea?
How much? Sand. Es I no es A N D sand Oh, sand, ajá. arena Sí, sand, ajá. much sand is in the sea? Yeah, how much sand is in the beach? Yes. Ese sería. Oh, en el beach. Lo puse en el mar. Yeah. No, el mar, ese sería ocean, pero el ocean tiene, ese es the beach. Tiene la Ah, sand, la arena. La arena está en la playa. okay. Beach. Donde la vida es más sabrosa. Con un coquito. Sí, pero solo de visita, ya vivir ahí, ¿no? Ya es de vivir ahí, está muy duro. Okay, that's all. Okay, thank you very much, Freddy. Thank Thank you. you. Okay, Carlos. Teacher, Yes, sir. sorry, yo anoche no escuché lo de la tarea porque está lloviendo muy Oh. fuerte. Sí, la Sí. tarea era traer una oración con cada WH word Sí, de estas. hasta ahorita que acaba de decir, pues me quedé así como que en la Esta que nube. está aquí. Con una de estas, what, when, where, why, who. Esa es una. Mañana la puede traer. ¿Qué? Okay, teacher. Okay. Thank you. Sandra. Well, igual, digamos, la primera yo puse igual la de Carlos, no, la de, ¿cómo se llama? Freddy. What your fair, no, ¿cómo es? What your color favorite? No es la misma de Freddy. Freddy, lea la suya. What is your favorite color? Ya ve, no es igual. Es diferente la suya. Okay. Bueno, entonces tiene que escribirla como la escribió Freddy. ¿Cómo lo escribió? Freddy, ¿cómo le escribió Freddy? What is your favorite color? Okay. Okay. Entonces la segunda ya lo ¿Voy la contesté. primera? ¿No la ha terminado la primera? No, también no, pero es que esa es ya una respuesta. My favorite color is, vean, ya Sí, es una ajá. respuesta. Sí, ajá. Entonces tendría que ser la primera. La primera, sí. What is your favorite color? Ajá. ¿Ya? En la segunda, what is your favorite food? Pero es una de cada WH, ahí lleva dos watts ya. Why is Juan happy? Esa la pusimos nosotros. Ah, también. ¿Sí? Yo no me fijé. ¿No se fijó? Estaba todo. También, which movie are you watching? Sí, nada más que tenemos que hacer un escenario y presentar las dos películas y después preguntar which one, which movie. Which movie? Entonces no lo hice bien. Yo estaba ahí, lo hice. No hizo la tarea, ¿verdad? No. No, ya sé. Medio así, no, como Sí. le digo, no las estructuré Sí, bien. no, sí. Okay, mañana me las trae. Adonai, Mendoza. Okay. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. What do they want to do? Okay. Where do you live? ¿Es correcto live o es live? No, live. Live. Live.
Live. Where do you live? Mm-hmm. Why does she always scream like that? Okay. Solo hice esa nada más. What, where, and why? Okay. Okay. Son las que más me costaban. Son o sea, la más fácil no las hizo, me está diciendo. What? Por la pronunciación, la, where. La más que le costaban las hizo, pero la más fácil no las hizo. No hice la tarea. Estas tres hice. Ahorita las acabo de decir. ¿Qué es lo que alcancé a ver en la repetición de la clase? Porque vi la repetición. Ok. Mañana me las trae entonces. Lo voy a apuntar aquí. Ok, Teófilo. Good evening, Teófilo. Good evening, teacher. How are you today, sir? So-so. So-so. Ok. ¿Hizo la tarea? So-so. Cuatro, teacher. ¿Ah? Cuatro hice. Ok. Ok. What do you favorite car? Ok. What do you... What do you favorite car? Sería, what is your favorite car? Okay. Okay. Two, where are you? Where are you? See? When your time lands the movie? ¿Cómo fue eso? When your time lands the movie. No lo entendí, perdón. ¿Cuánto tiempo dura la película? Quise poner. How much? How long? Okay. How long? Okay. How long does the movie last? Oh, Lance, eso. Mm-hmm. How long? Uh-huh. La four. Who are you going to the party with? Who are you going to the party with? Uh-huh. Sí, eso está bien. Hasta ahí, teacher. Okay, very good. Thank you. Sara Almeida. Good evening, teacher. Good evening. Yo las hice ahorita. Voy a hacer ahorita, pero no sé si están bien. Si las hizo ahorita, están mal. ¿Quién sabe? Porque eso en la carrera no sabe. Todos los que los hicimos ahorita no están. Se nota, oiga, no sé, pero se nota, se nota del trabajo. Lo siento, es que hoy trabajé bastante. Sí, y todos los días va a trabajar igual, mañana va a ser igual, hoy va a ser, no crea que mañana va a ser menos y pasado, siempre va a ser igual. Yo sé. Ajá. Pero entonces esa intento. No es excusa. No, yo sé, pero hice el intento. Distinto para ahorita. Pero bueno, más o menos las hice así. What does Chitai get to work? No sé si ¿cómo? Está bien. What does she time get to work? No. Para nada. Y entonces, es que me confundí porque estaba viendo, me conecté unos minutitos después y estaba viendo que usted estaba. No, pero eso es lo de hoy. Eso es lo de hoy. Eso es lo que vamos sí, a ver. Sí, yo sé, hoy. Pero estaba viendo lo de la estructura de estas oraciones. Entonces, me quedo así como. Sí. Ajá, por eso me confundí. Bueno, entonces esa no. Y ahí la otra, when does the energy bill express o como vencimiento, una cosa así. Okay. Y de ahí, where do you work? Which book is better? Who is your favorite writer? Y hasta ahí quedé. Uy. Ok. Mañana me las da. Mañana. Queda para mañana.
Sara. Entonces tengo Sandra, Adonai, Carlos, Sara hasta ahorita, que para mañana les queda la tarea. Damaris. Hi, good evening. Sí. También trabajé mucho. También. ¿Y mañana no va a trabajar? Oh, el 7 no se trabaja. El 7, ya me dijo mi patrón. El 7 y el 8. Pero yo no sé cómo va a lo que estuvimos viendo ayer. Uh-huh. Ok. What report do you have to do? Person manager report. Where do you work? I work at a telephone company. ¿No se está bien? Ok. What time do you have free time? From 12 to 2 p.m. How do you do your job? Customer support. Why do you have a mail every day? Because company policy. Hasta su vez. Sí. Okay. Okay, very good. Martha, thank you. Damaris, Martha. Good evening, teacher. Good evening, Martha. Yo sí preparé a mi señora el almuerzo, pero no sé si van a estar bien. Ok. What is your day off? Who do you live with? Where do you work? And when we watch a movie? How old are you? Where you born? How many are you? Esa última palabra. Are you? How many dijo. How many are you? Are you? Sí, no, es que no le entiendo sentido a la oración. Lo acaba de hacer también. ¿Verdad que sí? No. Sí. No, estaba bromeando. Sí. ¿Qué quiere decir no, ahí, a Marta? Por decir, ¿cuántos son ustedes? Ah, pero... How many are you? Sí, es que en español así hablamos. En español así hablamos, pero en inglés... Es diferente. ¿Cómo sería ahí? Dependiendo de lo que usted quiera saber. Por ejemplo, I have 10 pieces of bread. How many people do we have? ¿Cuántos tenemos aquí? Para darle el pan, ¿verdad? Pero how many are you? How many of you are... In the room, ¿cuántos de ustedes están en el cuarto? Pero no, how many are you in the room? Okay. Sí. Algo así, pero está bien, perfecto, gracias. Está usando el WH, eso es lo principal, ya después vamos a arreglar todo eso. Thank you very much. ¿Ya, Jaira? Yo hice algunas, a veces están correctas. Con what do you do for a living? Okay. What's your telephone number? Con when hice when is the test? Okay. When does the class start? Mm-hmm. Con why do you call me? Con who?
Sí, con who is your teacher? Mm-hmm. Y how old are you? ¿Cuántos años tiene? How old are you? How old are you? Yeah, how old are you? Okay. Good. Yes. Y con which, pero no sé si está bien, which book is mine? Ese libro es mío. It's mine. No, pero ese libro no se dice which book. Se dice that book is mine. Sería ese libro es mío. No, pues está, no, está mal. ¿Cómo dijo? ¿Está mal? Esa está mal. Oh, okay. Está mal del lote. Está mala la oración. Oh, there we go. Ajá, está mala. Esta oración is está mal. ¿Qué? ¿No es esa oración? Yeah. Es not correct. Yes. Ok. Entonces, estamos bien. Estamos bien. Gracias. No la hizo ahorita. Jocelyn. Eugene quiere pasar. Se ya rato. Sí, Eugene. Jocelyn, la tarea. Estoy revisando la tarea. Pues hice unas oraciones. Ya se quedó para mañana, ya como eso, ya estuvo, ya. Vamos a ver. Hasta el internet se le puso slow. Que la niña nueva, la que no se ve. What do you eat in the morning? Morning? ¿Sí entendieron esto? Sí, sí. Se fue. Sí le entendió a esa, no. Sí, sí. Hello. Sí, 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 lo estamos escuchando. Sí, bueno. Entonces, hizo... Entonces es one time doing good to bed. Bed. Cama. No sé cómo se dice. One time do you go to bed? Bed. Y también who is your mother? Who is your mother? Esa. Y hice la última también. Where is your job? Okay. Esa. Solo esa. Okay. Thank you. Edwin? Aprobada. Sí, estamos revisando el homework. ¿Me oyen, no? Sí, claro, claro, sí. Ok. No, teacher, solo hice tres. ¿Ahorita o...? No, okay. Ya las había... Ok, entonces están buenas. Dígame. Ok. Sería, what is your favorite day? Ok. El otro sería, when is your exam? Exam, uh-huh. Okay. Where do you study? Okay, where do you study? Y el, la otra dos ya no pude. Okay, okay, thank you. Tomorrow, okay, thank you. Maricela, Stephanie? Good evening, teacher. Good evening, Maricela. Sí, bien segura, Maricela. Gracias. Vaya, yo hice como cuatro. Okay. What is your favorite singer? Okay. Where are you from? What do you like? And when is your birthday?
When is your birthday? Okay, okay. Very good. Okay, thank you, Osvaldo. Thank you, Maricela. Good evening. Good evening, Osvaldo. What do you do? No, what do you eat for dinner? I eat pupusas for dinner. Okay. En inglés, Osvaldo, en inglés, cuando decimos qué comiste para la cena o para el almuerzo, decimos what do you have? What did you have for what dinner. Did you have for dinner? What did you have for lunch? What did you have for breakfast? What do you have? What did you have? What did you have for dinner? I eat pupusas for dinner. I had pupusas for dinner. I had. Okay, como ya pasó, ¿verdad? I had pupusas for dinner. I have pupusas for dinner. Mm-hmm. Your birthday. My birthday is on June 20. Aunque ahí tengo también una duda, si es 20 o sería en la otra forma, 20th. No, el 20th es un número ordinal number, quiere decir que es orden, ¿verdad? Eso solo se dice cuando se está diciendo los días del mes, el 20th o 3rd. Esto te quiero explicar, what did you have for lunch? Pongamos que sea lunch, ¿verdad? What did you have for lunch? Entonces, se contesta, I had pupusas, o I had cualquier cosa. Al menos, y si le preguntan en el presente, what do you have for dinner? Yes, what do you have for dinner? Entonces, si usted dice, I have pupusas. Si le preguntan en el presente, usted dice, I have. Si le preguntan en el pasado, usted dice, I had. Con D. Ok. Mm-hmm. Ok. La tercera sería, where you can buy a car. Where can you buy a car? Where can you buy a car? Yes. You can buy a car in Excel Automotive. Ok. Eso sería un dealer, car dealer, at the car dealer. Car dealer es un lote de carros. Entonces, car dealer. Sí, ese es un lote de carros, como la Didea, Honda y todo eso. Se llama car dealer, como el MQ. Okay. Who do you live with? Yeah, I live with my parents, and my little brother. My parents and my little brother, yes. Yes. And how much water do you drink? I drink 7 glasses of water a day. Okay. The last one. How many people live in your house? 4 people live in my house. Okay. Yeah. Okay, very good. Thank you. Thank you. Good job. Good job. Así deberían de estar todos. Sí. What a shame. Sí, what a shame. Sí. A shame. What a shame, yes. Okay, very good. Thank you, Josué, Orlando. No me andas pasando, bicho. Para la tarea de mañana. Y le cambia solo el nombre, ¿verdad? Sí. Ya. Yeah. La copia, dice. La copia, sí. Bueno, yo traté de hacerlo, pero no sabría decir si es tan bueno. Okay. Ya vamos a ver. No, es que desde cuando se mete al partido, dice, no, si vamos a perder, ¿para qué vamos a jugar? Ya estuvo, ¿no? Bueno, eso sí es cierto. Bueno, sería, what do you do on Monday? I have to catch up with work. Okay. El otro sería, when do we go to break?
We go to break at 9 p.m. Yeah, ahí sería, José, ahí ¿sí? sería cuando uno habla acerca de break time. Dice uno, what time is our break time? Yeah, what time is our break time? Entonces, break time es el receso. ¿Sí? Uh-huh. Pero no, we go to break. Eso sería en español. ¿Sí? Teacher, ¿y rest? Rest es descansar. Pero uh-huh. el no se consiente, no se, o sea, no descansa, sino que es un receso que tiene. ¿Sí? Receso. Uh-huh. Y rest es descansar, sí. When I get home, I just I rest. Cuando llego a la casa, descanso. Yeah. Y break time es como un periodo más corto. Break time es un receso. Uh-huh. En entonces el trabajo. Sería, en entonces trabajo. Sería. Teacher, when rest que no es resto. ¿Hmm? Rest que no es resto. Como rest of my life. No, rest. No, rest. Rest. Mm-hmm. En este caso está hablando de un descanso, rest. Por ejemplo, say under arrest. Under arrest. Entonces, rest es un descanso. Under arrest quiere decir que va a estar uno guardado descansando allá. Ya sabe, ya. Ese es. Under arrest. Estás under arrest. Estás bajo arresto. Entonces, que va a ir a descansar. Y rest es eso. Pero sí, the rest of you. También se usa como the rest of you. Of you did not bring the homework. The rest of you did not bring the homework. Ese es el resto de ustedes. No trajo la tarea. Ah. Otra vez es pura o coincidencia. Es coincidencia, es porque Carlos me está preguntando de eso, es todo. No, Sandra, no es mi culpa, Sandra. Sí. Ok. Very good. Continuemos. Sí, sería la siguiente. Uh-huh. Where do you meet for the date? Okay. En la respuesta tuve problemas porque yo puse see you in the cinema. Okay, yes, ajá. O puede decir at the meeting room, or in my office, or at my boss's office, or at the secretary office, or at the main room. Uh-huh. Sí, podemos decir ese cualquier respuesta, o sea, en cualquier parte se puede llevar a cabo. O puede también sometimes. People have meetings in the cafeteria. También pueden decir in the cafeteria area. We're going to have our meeting today. Because it's you know, open. Okay. La otra sería, who is a person with the black ops? ¿Cómo? Who is the person, the black ops? Okay, vamos a ver. La voy a escribir como usted la está diciendo. Creo que who is the person? A person. Oh, a person. With, who is a person? A person with the black cap. With the placa. Black. Oh, black. Black. Yeah. Black. The black cap. No, black cup. Uh-huh. O capa, sí. Cup sería. No, sería. Taza. Ey, no, ey. Oh, cup. Pues póngale ese I. Cap. 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 Yeah, cap. Cap. Uh-huh. Hola, hola, amigo, ¿cómo es? Bien, bien, bien. Todos estamos aquí bien. Cup es cup, yes. Es que sal. Oiga, ustedes son maquillados. Ella está saludando, tiene que saludar también. Hola, hola, estamos bien. Entonces, esta sería cap, ¿verdad? Cup.
Entonces, who is a person with the black cap? Entonces aquí estaríamos solo demonstrative pronoun, le falta aquí. Who is that person wearing the black cap? Sí. Porque cuando dices tú with, es con. Y yeah, con, o sea, por ejemplo, si yo digo, I am laughing with you, sí. And I am laughing at you. Son dos expresiones diferentes. Una, estoy diciendo que me estoy riendo de ti, y la otra es que estoy riéndome contigo, que los dos estamos riéndonos, ¿sí? Entonces, esta, I am laughing with you, es que me estoy riendo contigo. Y la otra es, I'm laughing at you, me estoy riendo de ti. Entonces, el with se usa cuando queremos hacer una cosa junta con alguien. En el caso de que estás diciendo with the black cap on, que quiere decir que la gorra está con esa persona. Sí, eso es lo que estás diciendo. Pero sí. Wearing es, who is that person wearing the black cap? ¿Quién es esa persona que lleva puesta la gorra negra? Eso creo yo que es lo que quiere decir. Sí, exacto. Ok, entonces esa es la forma. Who is that person wearing the black cap? Who is that person wearing that black cap? Black cap, yes. Uh-huh. Cap. Y aquí puse, it's Josué waiting English class. Tienes que decir he. He. He is, no solamente he. Is, is, en español nosotros así hablamos, es fulano tal. Yeah. Entonces en inglés no se puede decir es, tiene que decir de he is, y ya dice quién es. He is Armando waiting English class. Ok. Y esas serían las cuatro que intenté. Están bien, excelente. Están bien, Sandra, ¿qué dice? Que me dé copia. Ya, hoy ya no sabe de quién va a agarrar copias, si de Osvaldo o tuya. Pero no, que se vayan de una sola, mejor uno. Una respuesta cada uno. Que todos los que le va saliendo bien. Sí. ¿Eugenia Sánchez? Ya rato está ahí la Eugenia. Sí, que, sí, está, se cansó de estar con la mano levantada. Hasta ella estaba durmiendo. Nerviosa porque sentía que ella me decía, que ella me decía, que ella me decía. Good evening. Good evening. Number one. When is your graduation? When is your graduation? Yes. Graduation. Okay, entonces, ¿qué? Pero graduación. No ¿qué? Eran con respuesta, teacher. No. Sí, no, sí, sí. Ajá. Allí está, estamos, todavía nos hace falta para completar la oración. Ajá. Vea, when is your graduation? When is your graduation? ¿Qué es lo que está preguntando aquí? En español sí se entiende, sí. Ajá. ¿Qué es lo que está preguntando? ¿Cuándo es tu graduación? Ok. When is your graduation? ¿Qué? ¿Ceremony? Ceremonia de graduación. Ajá. ¿O qué es lo que está? ¿O graduation party?
¿Qué es lo que está preguntando? ¿Mm? O si le quiere preguntar a él, ¿cuándo te vas a graduar? Ajá. Yes, entonces es, when are you graduating? When are you graduating? Yes. ¿Cuándo te vas a graduar? Eso sería, si le quiere preguntar, el día de su graduación. Yes. Pero, when is your graduation cake? Ahí se queda corto. Graduation cake, graduation party, graduation ceremony. Graduation gathering, reunión de graduación. Entonces, para decir esa graduation, falta aquí, es graduation sería como un adjetivo. Aquí le faltaría el noun para poder concretar qué es lo que quiere. O si no, solo pregunta, when are you graduating? Sería, when are you graduating. Graduating. Sí, ajá. Uh-huh. Ahora ven por qué mantengo cerrado el audio, ven. No. Sí. Por la perra, es que no me deja. Pero está aprendiendo también. Ella va a ser bilingüe, va a hablar como gato y como perro. Okay, when are you graduating? Entonces sería, when are you graduating? Mm-hmm. Yes. Y la respuesta entonces sería, my graduation was 4 years out. No. No, my graduation was 4 years out. 4 years ago. Ago, ajá. My graduation was 4 years ago. Mm. Oh, okay. See, sabi. Sí. What is your Where is your mother? Whoa. Ajá. Así, como whoa. Sí. No, whoa. Ah, no. Entonces este es who. 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 Who, de quién. Who. Ajá. Who is your mother? Okay, who is your No. ¿Así? No. You. Así como está aquí, léala. Así como está ahí, léala. Who is your mother? Your mother. Ah, yes. Who is your mother? Yes. Who is your mother? Muy bien, ahí está bien. Yes. The on which the yellow ship. ¿Cómo? The on which the yellow ship. The on. Sí, the on. No. No. Dígame otra vez. The one. Okay. With... The one. Okay. The one. One. With the yellow. With. The yellow shirt. Yellow. Yellow shirt. Ok. Yo creo que es lo que quiere decir, ¿verdad? Sí. Vaya, se lo voy a poner como la tienen que decir.
Y aquí. Yellow. Okay, entonces sería the one with the yellow shirt. Okay. The one with the yellow shirt. Ahora cambia de aquí. The one with the yellow shirt. The one with the yellow shirt. 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 Con la T al final. Ok, ahí estamos bien. Yes. Así, ahora lo voy a escribir como tiene que escribirse, ¿verdad? Correctamente. Yellow shirt. Ahí estamos bien. Yeah. Where is her house? Okay, where is solamente una palabra, esta, her house. Her. Her, yes. Where is her house? Muy bien, perfecto. It is a small apartment. Okay, cuando dice where is her house, le está preguntando dónde está, no en qué vive. Where do you live? I live in a house or in an apartment. ¿De dónde está? Entonces sería... It is Sacamil. In Sacamil. It is in Sacamil. It is in Sacamil. It is in Sacamil. Yes. Very good. Okay. Which is your notebook? Which is entonces sería there are two notebooks, a yellow and a blue one, yes, which is your notebook. Ok, entonces usted tiene que formular la pregunta aquí, tiene que poner el escenario, ¿qué es lo que tenemos? Aquí tenemos dos cuadernos, tenemos un amarillo y tenemos un azul. Entonces decimos, there are two notebooks, a yellow and a blue one, un amarillo y un azul. ¿Cuál es tu cuaderno? ¿Sí? Which is your notebook? Pero no puedo decir solo which is your notebook, no puedo decir solo esto acá, porque no tengo las opciones, no tengo ahí de dónde escoger. Tengo que siempre poner el escenario. First, there are two notebooks, a yellow and a blue one. Hay dos cuadernos, un rojo y un azul. ¿Cuál es el tuyo? Sí. Okay. Entonces, tienen que poner el escenario primero. Ahora lea esto, como usted el libro puso, así la vamos a dejar. Okay. There are two notebooks, a yellow and a blue one. Which is your notebook? Perfecto. Yes. Perfecto. Good job. Estudiando así. Sí. De verdad. Se nota. No, pero un buen trabajo, excelente trabajo. Ya la felicito. Gracias. La felicito. Good job. Okay. Entonces vamos a pasar lista y nos vamos a tomar un break y regresamos para empezar ya la lección. Okay. Ya vimos de qué se va a tratar la lección. Se va a tratar de la WH. Ya vimos la estructura de la WH y con el auxiliary verb, ya sea el do o el does. De esa forma es como lo vamos a ver ahorita en la clase, ¿ok? Vamos a pasar lista y
para irnos al break. Carlos Eduardo Alarcón. Present. Thank you. Christopher. Good evening. Here. Thank you. Tamaris. Thank you. David. Present, teacher. Thank you. Edwin. Present, teacher. Señor Evelyn. Present. Dígame. Sí, yo no las he dicho las oraciones, no sé si... De hecho, no las había hecho, pero las estuve haciendo así entre comillas, entre comillas, ahí. Entre agarrando la copia. Sí, lo que... Sí, todo lo que estaban diciendo... Ah, sí, lo voy a hacer, sí. Ok, después del break, Freddy Enrique. Okay, thank you. Helen Sarai. Present. Thank you. Jose Adonai. Okay. Francisco. I am here. Okay, I am here. Thank you. Yeah, okay, Jose Francisco. Okay. Jocelyn Tatiana. Present. Thank you. Josué Orlando. Present. Thank you. Martha Esther. I'm here. Thank you. Miguel Alexander. I'm here. Thank you. Nancy Eugenia. Present. Thank you. Osvaldo Vladimir. I'm here. Thank you. Sandra Elizabeth. Present. Thank you. Sara Yamilet. I'm here. Thank you. Teófilo Leonardo. Present. Thank you. Jacqueline Adriana. And Maricela Stephanie. Present. Thank you. Okay, take your break. Regresamos a las 9:11. 9:11. Okay.
Hello. Hello. Hi, teacher. Hi, Eugenia. Hi. Hi, Oline. Hi, Christopher. Hi, Freddy. Ok, entonces vamos a ver la WH, ¿verdad? Lo que vimos al principio, que expliqué al principio de la estructura, que tiene WH plus auxiliary plus subject plus verb plus complement. Okay, plus question mark. Estas son las partes que tienen que tener la estructura cuando estamos escribiendo las oraciones, y cuando estamos hablando nosotros también hablamos de esa forma. Y las que tuvimos es, por ejemplo, why does Damaris. Why does Damaris need help? Okay. Si vemos aquí, tenemos que tener en cuenta que el verbo de la oración, aunque estemos hablando de Damaris, ¿sí? El verbo de la oración va en su forma base. Los verbos tienen tres formas, ¿ya? Tiene la forma conjugated, tiene la forma infinitive y tiene la forma base form. Sí. ¿Cuáles son las conjugated? Conjugated form es, por ejemplo, cuando yo digo I have. Esa sería la conjugated. ¿Por qué se llama conjugated? Porque va conjuntamente con ya sea el pronombre o con el verbo. Se le llama conjugated verb. El infinitive verb, por la otra parte, on the other hand, va con el to have. ¿Sí? Ese sería un infinitive verb. Y el base verb es el que va sin el pronombre o la palabra to. Ese es la base form del verbo. Entonces, cuando usted usa un auxiliar, el verbo siempre lo va a escribir en su forma base. Siempre. Si usted lo escribe diferente, por ejemplo, aquí, si yo le escribo, si esto no tuviera aquí esto, si esta oración fuera así, Damaris needs, tendría que poner la S porque es la tercera persona, ¿sí? Damaris needs help. Damaris necesita ayuda, ¿sí? Si la escribo así, es incorrecta forma de escribirlo. Entonces tengo que poner la S cuando lo escribo en simple present. Pero cuando lo estoy escribiendo en la forma de una question con auxiliary verb, entonces este auxiliar está auxiliando al verbo de no ponerle la S. ¿Sí? Acuérdese de eso, que el verbo tiene que ir en su forma base. ¿Y cuál es la forma base? Que no lleva ni to, ni lleva el pronombre. Conjugated verb, juntamente con el pronombre, infinitive to, por ejemplo, tener, comer, reír, cantar, saltar, caminar, esos son verbos infinitivos. En inglés se escriben con la T-O, to have, to eat, to dance, to walk, to talk, to hear, to listen, to see, to watch, to smell, to breathe, to taste. Esos son los infinitive verbs. Entonces acuérdense, cuando vamos a escribir las oraciones, las vamos a escribir con el infinitive verb, el base form del verbo. Okay, el infinity sería como I want to sing a song. Si se fija, aquí está el conjugated verb y aquí está el infinitive verb. Cuando llevamos dos verbos en una oración, uno va en infinitivo y el otro va conjugado. Okay. ¿Estamos bien hasta ahí? Yeah. Okay. Yes.
Okay, una pregunta. Sí, dígame. Arriba, dígame si no tuviera el why does. Si fuera normal, sería need to help. Why does, ¿quién? Digamos en need help, porque están juntos dos verbos, sería el conjugado need, digamos. En otra oración, para que no vaya unido need y help. No, pero necesitaríamos, necesitaríamos, por ejemplo, aquí, Damaris needs to help you. Teníamos que, necesitaríamos cambiar la oración. Damaris needs to help you. Yes. Damaris okay. Necesita ayudarte. Si le poníamos, es diferente estructura. Porque aquí lleva un object pronoun. Vamos a aprender de object pronouns también. Entonces, ya, yeah, así sería la estructura. Pero como es de pregunta, ¿verdad? Entonces, no puede ir ahí. Tiene que ir needs help. Yeah. Sería así. Why does the Maris need help? También es a can, ¿verdad? Can you help me? No, la estructura. Estamos viendo la estructura. Oh. La WH. Ok. Yes, WH, la estructura, WH, auxiliary, subject, base, en la forma base, y el complement. En este caso es help. Entonces, esa es la forma como vamos a ver las oraciones de hoy en adelante, con WH, auxiliary, subject, el base en su forma base, el verbo, y el complement, y la question mark. Entonces, vamos a ver acá. Una lectura que tenemos que vamos a hacer ahora. Y aquí donde vamos a ver el uso de esa WH question, information question. Listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. Aquí, vea, WH. Auxiliary, este no es un verbo, es el auxiliary. Luego, el subject, el verbo sería este. Have. Y el verbo tenía to do. Este es un infinitive verb. On Thursday. Yeah. What do you have to do on Thursday? Está preguntando qué es lo que va a hacer el jueves. Yes. What do you have to do on Thursday? Dice, I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Solamente tengo que verificar o revisar el nuevo producto y escribir un reporte acerca de la revisión. ¿Por qué? Why? Because, siempre que le hacen una pregunta why, usted la responde con because. Because I need someone to help me move some boxes. Porque necesito alguien que me ayude a mover unas cajas. Can you do me a favor? Can you do me a favor? ¿Puedes hacerme un favor? Sure. What is it about? ¿De qué se trata? What does Mr. Reed have to do that day? ¿Qué es lo que el señor Reed tiene que hacer en ese día? I'm not sure. No estoy seguro. What time does he finish to work on Thursday? ¿A qué horas termina de trabajar los jueves? Or when does he have free time? ¿O cuándo tiene el tiempo libre? Si dice, when does he have free time? When, WH, does auxiliary verb, he, subject, have verb in the base form and free time el complement. Ok, todas esas partes las lleva esas tipo de preguntas, information question. ¿Alguna palabra aquí que sí? Dígame, Freddy. En la última frase, ahí el la estructura es diferente, ¿verdad? Porque él coloca what time does.
Sí. El auxiliar está después del. Bueno, no sé, me gustaría saber por qué. Sí, aquí lo que pasa es que esta es una frase. Sí, no se toma como así, de pegada. What time es específicamente el tiempo. ¿Qué tiempo? Sí, ¿qué tiempo? What time, ¿a qué horas? Sí, o ¿cuál es el tiempo en que finaliza el trabajo? Por eso es que lo ve así, pero siempre está el what y el does. Es como cuando usamos las frequency words. Sí. Voy a dar un ejemplo de cuando usamos la frequency word. Por ejemplo, I walk in the park every morning. I walk in the park every morning. Okay, esto dice camino en el parque todas las mañanas o cada mañana, ¿verdad? Ahora tenemos aquí el subject y el verb. Esa es la estructura, ¿verdad? El subject plus verb plus complement. Esa sería la estructura. Y aquí tenemos el subject, en este caso aquí, el verb teníamos aquí y el complement sería todo esto acá. Pero si yo uso una frequency word, always, ya la pongo ahí. I always walk in the park every day. Pero la estructura de la oración sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma. Esta frequency word solamente es como un condimento a la oración, ¿sí? Para decir con qué frecuencia yo camino en el parque. Pero sigue siendo la estructura subject, verb, plus complement. No cambia la estructura, es la misma estructura. Solo le puse un poquito más a la oración. Por eso es que aquí, Freddy la va a ver de esa forma. Si, si le quitamos esta, what does he finish to work? Entonces ya no tiene sentido. Si le pongo solo what. Tengo que terminar, estoy preguntando el tiempo, entonces tengo que poner el tiempo, what time. Yeah. All right. Ok, ¿alguna otra pregunta? Yo sí tengo una pregunta. Dígame, Christopher. ¿Qué significa what is about? What is about? ¿De qué se trata? ¿Qué se trata? ¿De qué se trata? O acerca de, o... ¿De qué se trata? What is it about? ¿De qué se trata? En el caso de que le dice, necesito un favor, ¿de qué se trata? ¿Sí? What is it about? Ah, okay. Okay. Es una expresión que siempre se, what is it about? ¿De qué se trata? Ok. Ese, what is it about, lo va a escuchar bien frecuentemente. What is it about? ¿De qué se trata? Mire, física, le quiero decir algo. What is it about? ¿De qué se trata? All right. ¿Alguna otra pregunta? I am not sure qué significa. No estoy seguro. I'm not sure. No estoy seguro. I'm not sure. Yes. Por ejemplo, si le dice su boss, Edwin. Edwin, are you coming on Sunday? ¿Vas a venir el domingo? I'm not sure. Yes, I'm not sure. No estoy seguro. Are you coming to the party? I'm not sure. Sí, si me dan permiso, voy segundo. Yes, I'm not sure. Okay. Very good. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces, si no hay pregunta, vamos a empezar con la lectura. Sandra y Edwin, please. Sandra, comienza. Okay. What do you have to do on Thursday? Thursday, la S. Thursday. Thursday. Uh-huh. Okay. Vamos a trabajar. Siempre estamos trabajando en la fluidez, ¿verdad? Después okay. Vamos a trabajar en la fluidez. Edwin.
I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? About it. Why? Yeah. Because. Oh, pardon? Mm-hmm. Sí, sí. Go ahead, please. Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Mm-hmm. Yeah. Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not sure. What time does he finish to work on Thursday? Thursday? On when does he have free time? Mm-hmm. Okay, now switch places, please. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. White. Okay. Because I need someone to help me move some box. Can you do me a favor? Sure. What it is about? What does Mr. Reese have to do that day? I'm not so sure. What time does she finish to work on Thursday, or when does she have free time? Okay. Edwin, acuérdate que el D-O-E-S es does. Does. Y does. Sandra, acuérdense que las vocales son A, E, I, A, A. Entonces la U siempre se va a leer A, al menos que haya alguna regla ahí, ¿verdad? Por ejemplo, en el Thursday dijimos que se leía como E. Thursday. Yes. Thursday. No, Thursday. En esta palabra que es J-U-S-T, esa se tiene que ir yes. Just. Yes. Just. ¿Y la siguiente? Check, así como se. Sí, no hay una regla. Mire, esta es una E. No hay ni una regla. Entonces, cuando no hay regla, se pronuncia la forma como. Por ejemplo, aquí esta, new. New. Yes. No se puede decir neo. Entonces, hay excepciones que uno las ve y dice, oh, ok. Uh-huh. La va aprendiendo poco a poco. Por ejemplo, esta, pra. 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 Product, yeah. Uh-huh. Aquí tenemos una I al final, entonces quiere decir que esta ya right. se va a escuchar como I. Es, right. Ajá, right, yeah. Aquí esta, ve. Report, yes. Y esta ya no se escucha como A, sino que se escucha como una O, report. Uh-huh. Report. Yeah. Entonces, poco a poco vamos a ir... viendo dónde necesitamos. Pero estamos bien. Very good. Good job. Excelente. Thank you, Sandra and Edwin. Now, if I can have Freddy and Carlos, please. Okay. What do you have to do on Thursday? Carlos. Carlos. What do you have
to do on Thursday? No nos estaba escuchando, Carlos. Estaba dormido, Carlos. No, Carlos anda viendo el partido de fútbol. No hay partido. Ya terminó. La no playa. Partido. Temprano terminó. Entonces, ¿cuál le tocaba a usted, Carlos? Albert. Sí, correcto, sí. I just shared the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Reese have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish the work on Thursday? Or when does he have free time? Muy bien, excelente. Switch places, please. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. Oh, yeah. Sí, tienes razón. ¿Qué pasó? Comiéndose un taco, está, ¿verdad? Un taco de lengua se está comiendo. Y se mordió la lengua. I'm not so sure. What time does he finish the work on Thursday? Or when does he have free time? Okay, Carlos, fíjate que tiene buena lectura, pero cuando me estuviste leyendo lo que Freddy me está leyendo ahorita, no sé, ¿sí estaba dormido? Lo primero, al principio. Sí, es que no me leíste bien, pero ahorita sí me hiciste buena lectura. Entonces, asumo de que estaba dormido. Está calentando. Sí, estaba calentando, yo creo que sí. No, es que la niña se me estaba moviendo y aquí está conmigo a la par. Ah, ya, o sea, ya ves. Igual la niña. Sí. Me cruzó ahí. Ok, very good. Good job. Thank you, Freddy and Carlos. Josué and David, please. Josué Orlando Barrera Ángel. Yo creo que iban a preguntar algo, teacher. Ok, por favor. Solo con esa frase ahí que me quedó la duda. I'm not so sure, ¿verdad? I'm not so sure, ajá. Pero eso también se puede solo decir, I'm not sure. Sí, el so sure está como por ejemplo. No estoy tan seguro, sí. Ajá, ajá. Entonces, hay, por ejemplo, hay frases que dice, I am happy, yes. Esto es, estoy feliz, ¿verdad? Pero si yo le pongo, I am so happy, yes. Muy feliz, yes. Y si yo le pongo, I am very happy, yes. Ya esto, ya no es solamente happy, sino que está como bien, bien feliz, ¿verdad? De ver a alguien. I'm very happy to see you. Estoy bien emocionado de verte, ¿sí? Pero sí, I'm happy to see you. Estoy feliz de verte. Ya,
Entonces, esas palabritas le agregan. O, por ejemplo, really, really happy. Yeah, really, really. I'm really happy. Ese really es como más que feliz. Yeah. I'm really happy, estoy más que feliz de verte. I'm really happy to see you. Entonces, esa so sure es tan seguro, no estoy tan seguro. Entonces le agrega una palabrita que ya hace la diferencia a la palabra sencilla. Okay, thank you, Fred. Okay, vamos a Orlando, Josué y David, ¿verdad? Sí, sería, what do you have to do on Thursday? I have checked the production for the new product in why a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is about? What is it about? What is about? Is it about? What is, no, what is it about? No, esta, vamos a ver. Vamos a aprender la pronunciación de ella, porque es un poco confusa, sí. What is it about? Entonces, es what is it about? Yeah. What is it about? What is it? Entonces, lo que hacemos es, unimos estas dos. Yes. Unimos esta voz y decimos, what is it? Is it. What is it about? Is it. Yeah. Is it. Ya cuando unimos esa, ya es. About. Yes, what yeah. is it about? About. Yeah. Este sería about. Yeah. What is it about? Okay. What is it about? Muy bien, ya. Yeah. Así es mejor. What does Mr. Ruiz have to do that day? Mm-hmm. I know, so sure. Mm-hmm. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Very good. Switch places, please. Okay. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for new product and write a report about it. Why? Because I need someone to heal my moving song box. Can you do me a favor? A favor, favor. Favor. Mm-hmm. Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do what day? That day. That day. I'm not so sure. What time does he finish to work in Thursday? Or when does he have Ayer, David, what time does he finish to work on Thursday? Or on Thursday. When does he have free time? Okay. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Yes, very good. Excellent. Thank you, Jose. Thank you, David. Thank you. All right. It's Christopher and Martha, please.
Sure. ¿Cuál soy yo? Marta va a comenzar. Okay. What do you have? Do you Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about. Why? Because I need someone to help me mow some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is about? What does Mr. Reese have to do that day? I'm not sure. What time does he finish the work on Thursday? Or when does he have a free time? Okay, or when does he have la es muda, have free time? How? Okay, very good. Okay. Switch, please. Okay. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can do you me a favor? ¿Cómo fue ahí? ¿Cómo fue ahí? Because I need someone to help me move some boxes. Can do you me a favor? No, ahí lo está leyendo al revés. Sorry. Sí, es cierto. Can do you me a favor? No. Así sería, ¿no? Can you do me a favor? Oh, okay. Can you do me a favor? Muy bien. Mm-hmm. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Reese have to do that day? I'm not sure. What time does he finish the work on Thursday? Or when does he have free time? Okay, very good. Solo Christopher, what time does he finish to work on Thursday? Lo demás está bien, solo el does, el auxiliar. No es does, es does. Okay. Ah, okay. Thank you. Christopher, Marta. Teacher, una pregunta. Dígame. Thank you. ¿En cómo se pronuncia? ¿Es boxe o baxe? Boxes. ¿Cómo? Boxes. Bases. Boxes. Ah, oh, boxes. Ajá, boxes. Son más de, pues sería una, sería box. Pero como box. Es más de una, es boxes. Boxes. Yes, very good. If I can have Damaris and Teofilo, please. Empieza Damaris. Okay. I just checked the production for the new production. Damaris, usted empieza. Okay, lo siento. Sí. What do you have to do on Thursday? I have checked the production for the new product and write a report about it. Why? About it, eh? Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not sure. What time does he finish to the work on Thursday, or when does he have free time? Okay. When does
When does he have free time? Yes. Okay, okay. Now switch places, please. Okay. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new products and write a report about its why. Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Mm-hmm. Sure. What is it about? Mm-hmm. Sure. What does Mr. Ruiz have to do that day? I am not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Very good. Excellent. Good job, Teofilo. Thank you, Damaris. Okay, if I can have Adonai and Yahaira, please. Y luego Helen con Eugenia. What do you have to do on Thursday? I just checked the productions for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Reese have to do that day? I'm not so sure. Sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Yahaira? Hasta ahí veo, no sé si hay algo más abajo. Comience usted de nuevo. What? Have free time, ajá. Okay. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do today? I'm not so sure. What time does he finish the work on Thursdays? On when does he have free time? Okay, thank you. Thank you very much. Thank you, Adonai and Yahaira. Helen, Eugenia, please. Estamos listas. Okay. No sé, pregunto a Helen. No sé. Hola. ¿Está Helen o ya se fue? Hola. Sí, está bien. Hola. Ya estamos. ¿Quién comienza? Okay. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need some to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about?
What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday, or when does he have free time? Ahora empiezas tú. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? So what is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I am not so sure. What time does he finish to work on Thursday, or when does he have free time? Okay, very good. Excellent. Thank you, Eugenia and Helen. Gracias. Very good. Excellent. Good job. A todos, buen trabajo. Estamos mejorando la estructura. Y tengo cuatro personas que sobresalieron en la lectura, así es que vamos a tratar de ver cómo hacemos para que todos estemos en el mismo nivel. Pero vamos creciendo lo que se pueda. Solo tenemos que practicar las vocales bastante, las vocales, la A, E, I, A, A, para que nuestra pronunciación vaya mejorando. Y practicar, y practicar, y practicar, y practicar, y practicar más de lo que estamos haciendo ahorita, para que así podamos nosotros alcanzar el nivel deseado, ¿verdad? Porque hay un nivel que se desea alcanzar al término de este módulo, para que ya en el segundo módulo ya no tengan que preocuparse de pronunciación, de acentos en las palabras, de fluidez. Entonces, para que ya sean otras cosas que tengan que preocuparse, que no sean las vocales, que no vayan a ser las pronunciaciones, sino que sean ya otras estructuras que usted tenga que preocuparse, ya no de lo básico. Entonces, les aconsejo de que si pongan, dediquen unos 10 minutos, lo menos, a esta clase, afuera de la clase, ¿verdad? Practicando lo que se ve, lo que no lo han entendido, tratar de hacerlo. Si hay esa articulación, lo que necesite, practique, practique la TH. Veo que no, todavía no la dominamos, la articulación de la TH. No dominamos las vocales, algunos, pero algunos sí la dominan, se puede notar que se domina. Entonces, mi consejo es que practique usted, practique, 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 practique. ¿Cómo vamos con la canción? ¿Alguien ha practicado? ¿Nadie? No, teacher, no. ¿No? Ok. Eugenio. Practicado no, pero yo sí la he escuchado un par de veces, hasta descargada la tengo ya en el reproductor. Ok. Trato de manera de cantarla, vea, pero no. Con esa lo que se está practicando el simple present. El simple present con el verbo to be. Si la practica y la practica y la practica, le va a ayudar bastante en su articulación. Ya cuando dominen bien esa canción, me avisan para darles otra, porque hay como 12 canciones que nosotros las vemos en un mes. Las 12 canciones las vemos en un mes todas. Las cantamos, las escribimos, las transcribimos, y luego de esas 12, una de ellas, escogen una de ellas, y esa es un karaoke que se hace en la clase. Entonces, sería bueno que le metieran a eso, porque eso sí beneficia bastante, ¿ok? Entonces vamos a ver las estructuras que el diálogo tenía, y aquí tenemos una que dice ¿cuál auxiliar vamos a usar aquí? ¿Vamos a usar el do o el does? Does.
Yes, entonces leería, ¿cómo leería esta, Edwin? What does do Albert have to do on Thursday? Yes, what does Albert have to do on Thursday? Leámoslo así. What does Albert have to do on Thursday? What does Albert have to do on Thursday? Very good. Excelente. Number two, ¿cómo la escribiríamos? Why does Kevin need help? Why does Kevin need help? Digámoslo. Why does Kevin need help? Very good. Y la número tres, ¿cómo la leyéramos? What do you think is going to help Kevin? Yes. What do you think is going to help Kevin? What do you think is going to help Kevin? Leámosla. What do you think is going to help Kevin? Who do you think is going to help Kevin? Is going to help Kevin? Yes, very good. And then number four, ¿qué tendríamos ahí? What does Mr. Reese do on Thursday? Yes. What does Mr. Reese do on Thursday? Yeah. Repetimos. What does Mr. Reese do on Thursday? What does Mr. Reese do on Thursday? What does Mr. Reese do on Thursday? Okay, very good. Excelente. Entonces, hasta ahí vamos a llegar. Y esto lo vamos a hacer para mañana. Me traen esto, porque esto ya se los expliqué, ¿verdad? Entonces, mañana me traen estas completadas. Esta es de create question with the words provided. Entonces usted va a hacer una pregunta con las palabras que están aquí, ¿ya? Acuérdese que el verbo va en su forma base. Entonces, en esta, ¿qué le faltaría aquí? El auxiliar. Yes, very good. El auxiliar. Y eso es lo que tiene que buscar en las palabras. ¿Se acuerdan la estructura que le di? Vea la estructura y dice, ok, ¿qué es lo que le hace falta aquí? ¿Le hace falta el verbo en su forma base o está, o el auxiliar no le falta, o el sujeto? Cualquier cosa le va a faltar a las oraciones. Ok, voy a pasar lista y terminamos la clase. Hoy se va a quedar Marta Esther. Just a second. Tengo okay, Carlos Eduardo. Good night, teacher. Good night. Christopher Manuel. Good night, teacher. Good night, Damaris Lisette. Good night, teacher. Good night, David Alfredo. Good night, teacher. Good night, Edwin Samuel. Good night, teacher. Good night. Evelyn Yahaira. Good night. Good night, Freddy Enrique. Good night, everyone. Good night, Helen Sarai. Helen. Night. Good night. Good night. Jose Adonai. Good night, teacher. Good night, Jose Francisco Hernandez. No, Jocelyn Tatiana. Good night, teacher. Good night. Josué Orlando. Good night, teacher. Good night. Martha Esther. Good night, teacher. Good night. Miguel Alexander. Good night, teacher. Good night. Nancy Eugenia. Good night, teacher. Teacher. Sí, dígame. Yo quería hablar con usted. Ok. Ahí nos quedamos. Osvaldo. Good night. Vladimir, good night. Sandra Elizabeth. Good night, teacher. Good night, Sara Yamilet. Good night.
Good night, Teófilo, Leonardo. Night, teacher. Good night, Jacqueline, Adriana. Y Maricela Stephanie. Good night, teacher. Good night. All right. Okay, dígame. Ah, me va a dar comida, okay. Mire, Marta, qué buen que se quedó porque vamos a comer pasteles. Sí, verdad, eso. Un café, sí. Es que no se le escucha nada, Eugenia. No sé si soy yo. No, es que el micrófono lo apago porque la perrita le agarra bien feo. Teacher, es que ahora me reunieron a mí en la oficina por la cuestión de los documentos. Ajá, dígame. No tengo muy buenas relaciones yo con mi jefe. ¿Por qué? Más que les he pedido aumento, o sea, les he pedido un aumento y no me lo quieren dar. Mire, fíjese. Entonces estoy en esa cosa de que me están como fregando por una cosa y otra cosa, yo molestándolos por los papeles, estoy como que teniendo un poco de problemas ahí, vea. Ajá. Incluso ahora me dijo él, el que manda la documentación, vea, mira, me dijo así, yo me costó conseguirlos la primera vez y es verdad, yo todos los días iba a preguntarlo, o sea, yo soy la interesada, vea. Todos los días le iba a preguntar, hasta que por fin me dijo, sí, pero es que no me los ha mandado Otto, que es el contador. Como piden planillas, no sé por qué, pero ajá. Y me dijo, mira, me dije, siempre van a estar pidiendo eso, que la verdad no sé, le dije yo, vea. Porque pues sí, yo sé que vos no tenés tiempo, y es más, le dije yo ayer escribí en el chat y esperando una respuesta del teacher, pero como no me respondió, yo voy a hablar con él ahora en la clase porque todavía estoy teniendo clase, le dije. Me escribió el chat. A ver, sí, en el WhatsApp escribí yo de que, pues sí, tenía problemas ahí, ¿ve? Habían problemas internos, puse yo, ¿ve? Para no poner, vea, todo lo que me sucede, vea. Pero, me dijo, a ver, si no ha buscado otra opción donde estudiar, me dijo. Porque si inglés en cualquier lado puedes estudiar, me dijo. Sí. Entonces, no sé si me pudieran ayudar, o sea, porque no me gustaría dejar, vea, el grupo. O sea, me siento bien, me siento cómoda. Pero que no me pidan tanta documentación, o sea, o que no le estén escribiendo a él, porque está como algo así como que muy raro, vea. Están raros conmigo. Sí. No sé si usted me puede ayudar ahí. Problemas con eso. Sí, es que, vea, cada módulo es como la compañía va trabajando por módulos con INSAFORP. Entonces, cada módulo tiene que llenarse otra vez la documentación. Quiere decir que cada mes le van a estar pidiendo esa documentación. Cada mes. Entonces, no hay de otra forma de poder hacer copias. Se lo voy a terminar este módulo y ni modo, entonces, porque ya no. Sí, es una lástima que esa persona. Sí, porque no me quieren ayudar, vea. Ajá. Es una lástima. ¿Y cómo se llama el señor? Peter Cruz. Porque incluso ahora me dijo, mira, Otto estuvo aquí ayer y yo le pedí la documentación. Ahorita la tengo, me dijo, la que me han pedido ahorita, pero después me va a tocar volverla a pedir otra vez, me dijo. Y es cuestión, me dijo, que yo tengo que esperar hasta que él me la mande. O sea, dándome a entender que no es cuestión de él, pero cómo no, porque desde luego me dijo, mira, busca otra academia para estudiar, o sea, ya me da ahí él. Sí, pero en todas partes, donde sea que usted vaya, y si es INSAFORP, le van a pedir eso. Le van a pedir, o sea, no es directamente a usted que le piden, sino que la compañía manda a su compañía a pedir esa documentación. Y sí, ellos pero ahí como no tenemos así como decirle un recursos humanos bien establecidos, esta empresa es bien, bien extraña. Bien extraña, entonces, quizás por eso no funcionan bien las cosas, por eso es que no nos entendemos. Sí, es una lástima que se vaya a retirar, pues incluso esta noche su lectura está improving, está mejorando bastante su lectura, bastante, bastante. Cualquier cosa lo que esté haciendo está trabajando, le está dando resultados, está dando muy buenos resultados. Así es que yo le diría, mi consejo es que
hágase como así, cierre los ojos y sí, está bien, está bien. O sea, sí, o sea, cuando uno tiene que dejar un poquito. Realmente créame de que trato. Sí, yo sé, yo lo entiendo. Sí. Cada mañana me levanto y es bien frustrante no querer ir a trabajar, pero sí. La necesidad obliga. Yo lo entiendo, sí. Pero ni modo, profe, y voy a hacer el intento, ¿ves? Si no se puede, pues fue un gusto, ¿ves? Voy a terminar el modo. ¿Sí? Usted tranquila, o sea, sí, dígale, sí, mira, lo siento mucho, fíjate que platiqué con el teacher, dice que en cualquier academia que yo vaya, me lo van a pedir mensualmente, me piden eso porque es... Y es que ahí es una empresa bilingüe. Sí. Esa es una empresa bilingüe, a varios de los que son encargados, yo como no soy encargada, sino que soy una operaria, pero varios de los que son encargados no sabían inglés, los han mandado a estudiar ellos, de su cuenta. Pero él dice que en la Academia Europea, parece que me dijo de que no les pidieron tanto, me dijo. No, porque ahí que se paga. Porque ahí que se hayan paga. Ido los no sé qué. Pues sí, pero ustedes lo mandaron, vos mismo me estás diciendo, le digo yo. Y yo, nadie me ha mandado, o sea, yo me quiero superar. Eso fue lo que le respondí. Sí, porque él mismo me dijo, aquí los mandó, me dijo el Guillermo, que no sé qué. Vaya, vos mismo me estás dando la respuesta, le digo yo, o sea, vos lo, de aquí los mandaron. Es como, es que vea. O sea, es bien diferente, pues. La envidia siempre existe y tiene que ponerse a pensar usted que algo bueno tiene usted, por eso que le envidian eso bueno. Cuando la gente se porta muy bien con usted, es como que algo malo hay. Porque siempre, si uno supiera lo que la gente habla de uno, no le hablara a nadie uno. Pero como no sabe, ¿verdad? Porque toda la gente habla de uno. Entonces, eso es mi consejo. Ahorita, lo que más puede hacer usted es tranquilizarse y decirle, sí, está bien, no hay problema. Nomás quería notificarte que cada mes voy a necesitar esa información. Y ya él ya sabe, ya creo que ya diciéndole eso, ya él va a decir, oh, ok. Entonces, hay que pedirlo 2 semanas antes de que termine ese mes para darle tiempo a él. Que pueda darle información, pero no se dé por vencido, no se dé por vencido, que incluso la canción que le envié, eso dice, Raindrops are falling on my head, entonces es una canción que indica que las cosas a veces salen bien duras, pero no dura todo el tiempo eso, ¿ya? Y que nunca se va a dar por vencido, es uno porque uno es libre de hacer su decisión. Entonces, su decisión ahorita es hacer ojo, ya, sí, de decir, ok, está bien, pase lo que pase, ya. Y no pelear con eso porque sí es frustrante, o sea, usted se está estresando mucho. Se me hace que ni duerme usted, no puede dormir, no come tranquila por estar, ay, Dios mío, ya ir a trabajar otra vez, ¿sí? Entonces, yo creo que es importante que usted piense en su bienestar. No, esto ahorita es bueno lo que está haciendo, llorar, porque está como desestresando, está sacando eso de lo que tiene usted adentro, y eso es lo más importante, no dejarlo adentro, sino sacarlo. ¿Sí? Y siempre exprese lo que usted siente, no faltando al respeto a otra persona, ¿verdad? Sino expresar lo que uno piensa. Lo que me acaba de decir a mí, yo pienso que él no quiere hacer las cosas. Eso se le puede decir a alguien, mira, yo creo que tú no me quieres ayudar, pero ya, te entiendo, posiblemente estás muy ocupado, y no, solo hazme el favor de cada mes, mándame esa información. Es todo lo que te pido, ¿ya? Ya, no creo que él vaya a ser gran emoción de eso que se le diga, pero sí, no se preocupe, todo va a estar bien. Everything is going to be all right. ¿Eh? Y sigue adelante, sigue adelante. Hay otros programas de INSAFOR, pero no son para el trabajo. Son de inglés así general, que son gratis también. Y eso no requiere que usted esté llenando documentación de nada. Esos programas, bueno, ahorita estoy en otra compañía, estoy dando clases presenciales. Son de
días de semana y tengo fines de semana. Fines de semana es todo el día, de 7 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, sábado y domingo. Solo un día, ¿verdad? Son dos clases, tengo una el sábado y una el domingo. En caso de que usted quiera seguir, puede buscar compañías donde dan clases presenciales que no requieren que usted esté trabajando, sino solamente cualquier persona puede ir, incluso hasta los jóvenes. Tengo jóvenes que no tienen ni ID y ellos van a esas clases. INSAFOR pues, ofrece ese tipo de clases donde es diferente a este. Este es directamente para el trabajo. Este le enseña cosas del trabajo. El otro, el que enseño, es de la vida diaria. No es nada comparado con lo que estamos recibiendo aquí. Aquí estas clases son muy buenas porque le enseña el vocabulario que usted va a usar en el trabajo, en el ambiente laboral. Entonces, por eso es que piden tanto requisito, porque es específicamente para lo que están laborando. ¿Ya? Y si este no le trabaja, pues ahí está esa opción. Pero esa opción tendría que sacrificar un domingo o un sábado todo el día. Un domingo, porque sábado a veces trabajo. Ahí está. Usted tiene mi número de teléfono en caso de que ya no pueda, me avisa para si hay puede decir que le consiga alguna escuela que esté cerca de su casa para que no viaje mucho. Porque hay muchas, en todo el país hay bastantes escuelas que ofrecen ese tipo de inglés. ¿Ya? Todo se llama inglés, solamente así se llama inglés, no inglés para el trabajo. Ok, así que no se preocupe, hay otras opciones, de diferente forma, pero hay otras opciones. Si usted quiere aprender inglés, hay otras opciones que están accesibles para usted, sin necesidad de estar pidiendo documentación. Ok. Ok. Y gracias. Dígale a la perrita que ya en 6 meses ya tiene que hablar gato y perro. Vaya. Tiene que miau y tiene. Ok. Ok. Bueno, Eugenia, la dejo ir. Pase buenas noches. En I see it tomorrow. Okay? Buenas noches. Y sí. Cuando coman, cómase usted, aunque sea la foto, mándenos. ¿Ya? Vaya, miren esto, vamos a comer. Okay. Era un pan dulce. Lo siento, Marta, por quitarle minutos. No. No se preocupe, tranquila. No, tranquila. Buenas noches. Estamos bien. Okay. Feliz noche. Bueno, gracias. Chao. Okay, chao. Okay, Marta, en su escritura, déjeme ver, Marta. Yeah. Marta, usted con Christopher. Yeah. Sí. No sé si es por la persona que la pongo, quizás, pero en otras lecturas me he hecho muy bien, pero hoy no la escuché muy bien, la escuché como insegura en la lectura. Entonces voy a empezar a ponerla con Freddy, que es muy bueno para su léxico. Tengo a David, también es muy bueno, Orlando, Carlos, que estuvo con él, es muy bueno, y quién más, deje ver. Hoy en la noche Eugenia leyó muy bien, entonces aquí la tengo ya como una sobresaliente de lectura. Dependiendo la forma como yo califico a la persona es dependiendo de su nivel. Por ejemplo, si usted al principio me empieza hablando bien, ya, entonces desde ahí comienzo yo a evaluarla. Sí, y veo su crecimiento, ¿verdad? Y si veo que no pasa de ahí, y otras personas que no sabían ni presentarse y vienen y se presentan bien y empiezan a hablar mejor que usted, entonces ya es sobresaliente esa persona, ¿ya? Sobresaliente de su aprendizaje. Sobresalió, ¿verdad? No que sepa más que usted, sino sobresaliente de su aprendizaje. Por eso es que Eugenia hoy en la noche sobresalió de su aprendizaje. Sobresalió de su aprendizaje y sobresalió de su deber que hizo. Entonces, todo eso va ayudando al estudiante a que pueda a adelantar en la clase. Me gustó su tarea que trajo, ¿sí? Enseña bastante usted. Lo único que necesito es ponerla con otra persona que le ayude, ¿ya? Que no, o sea, que esté más alta que usted y no esté más baja que usted, porque ahí es donde usted como que
¿y ahora qué voy a hacer, verdad? No. Sí, creo que usted lo ha sentido eso. Entonces, siento mucho, mañana en otra lectura la voy a poner con otro tipo de persona para que le vaya ayudando y usted pueda crecer, porque eso es lo importante, crecer, ¿ya? Sí, y tengo que practicar bastante eso, porque creo que, o sea, solo lo hice así como que muy de corrido, o no sé, o sea, sí ya me aprendí las vocales, ¿verdad? Estoy tratando de pronunciarlas así, pero sí siento que me está costando la fluidez, pero sí estoy practicando, créanme que a veces yo solo en mi casa, todas las mañanas, cuando estoy desayunando, siempre pongo algún video o algo para irlo practicando, ¿verdad? Pero sí con la lectura tengo que seguir practicando y eso voy a estar haciendo estos días. Fíjese que su fluidez está buena. No, no tiene problemas usted en fluidez. Cuando me escuche usted decirle, mire, vamos a trabajar en la fluidez, ahí sí, como ha oído con otros compañeros, que yo le digo, vamos a trabajar en la fluidez con usted, por esto y es, porque la fluidez es algo diferente posiblemente a lo que usted piensa de hablar rápido. La fluidez es hablar, o sea, como el español, ¿verdad? Que hablamos de esta forma, no hablamos como el español, ¿no? No, sino que lo hablamos aunque despacio, pero fluido. Aunque despacio, pero fluido. ¿Eh? Entonces, eso lo tiene usted. Eso lo tiene muy bien. Lo único es, vamos a trabajar en eso. Eso es, yo creo que eso es, que le estoy poniendo personas que no le están ayudando a crecer. ¿Ya? Usted no está aprendiendo nada de esa persona. Entonces, voy a probar eso. Empezando mañana de ponerlo con personas que están sobresaliendo en la lectura para que usted pueda sobresalir con ellos también, ¿ok? Sí, está bien, muchas gracias por la observación. Excelente, bueno, gracias a usted, Marta, y ahí disculpe por el tiempo que le tomé, eran 10 minutos. No, no se preocupe. Ok, bueno, have a good night, I see you tomorrow. Bueno, ok, bye-bye. Okay.